una parte muy importante para el hombre, ¿no? El trabajo hizo al hombre, creo yo. Es esencial. Es. El trabajo es. Como una serie de procedimientos que el hombre se pone para llegar a una meta. Y durante todo este lapso el hombre va trabajando y, valga la redundancia, va cambiando. No sé, empezó con una idea de lo que era, de todo este procedimiento para llegar a esa meta, y tal vez a la mitad de todo este trabajo pues se dio cuenta que tal vez no era el procedimiento adecuado. Por lo tanto, el trabajo le permite al hombre evolucionar. Para mí es muy, muy importante. Desde tratar de entenderte, desde morro, yo creo que desde ahí ya hay trabajo, ¿no? Es como, te digo, es una evolución. Yo digo que desde que naces hay trabajo para respirar, para seguir vivo. Ya después viene algo más específico, ¿no? Que, ¿cómo te quieres tú desarrollar? ¿Cómo te quieres proyectar ante esta sociedad? Y eso cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo. Y con ese trabajo que no quieres hacer, claro, pero que lo tienes que hacer a huevo para poder sobrevivir. Y pues te deja mucho. ¿Cómo la vi yo? Pues realmente no se siente. Ya cuando de hecho tienes el trabajo, sea cual sea el trabajo, digo, me tocó desde trabajar el campo un día, nada más aguanté un día, hasta las mudanzas y ya por último trabajar en la cocina. Y de todo ese trabajo aprendí de las personas que lo hacen toda su vida, ¿no? En cada trabajo al que fui, como por ejemplo el campo, me impresionó muchísimo el campo. Es un trabajo muy noble y creo que es de los más pesados y de los pocos, lo valoran muy poco realmente. ¿Qué más? Pues es como entrar en un mantra, realmente es. No te das cuenta y de repente ya las horas pasaron y de repente ya se acabó y dijiste, ah. Cuando, no sé, la primera semana de ese trabajo que no querías hacer, pues se te hizo un infierno. La segunda semana ya como que tu cuerpo lo empieza a aceptar. Como que sí hay esa, al principio hay ese como rechazo a eso que pues nadie te dijo cómo hacerlo o que nadie te preparó para hacer. Y pues sin embargo estás ahí ya en el campo de batalla, ¿no? La segunda semana pues ya no te duele tanto el cuerpo, ya estás habituado a lo que se hace. Y ya la tercera semana pues tu mente empieza, o al menos no sé la mía, no sé la de los demás, pero tu mente empieza a volar, ya sabes que es todo cuando el trabajo es sistemático, pues ya sabes qué hacer y de repente ya te puedes permitir como pensar en otras cosas. Pues ahora sí ya lo dijiste, ¿no? Algo justo, algo que pues que te mueve, que no sé, que te levantes y no sientas ese y ya estés repasando todo el día que va a estar mal, ¿no? Sino que te levantes con esa emoción de hacerlo, no sé, en el campo de ver crecer tu cosecha, en la construcción de ver cómo va avanzando más ese edificio. De yo lo que vivía allá, pues cuando emigré, aunque no me gustara aunque no fuera lo mío, ya cuando yo recibía una paga, ahora sí que nos estamos viendo al lado monetario, pero creo que sí es importante, veía que era justa. Si era justa, pues yo decía, ah, ok, ya no se me hacía tan malo el trabajo. Decía, ok, bueno, me lo gané, ¿no? Este es mi sudor, aquí está mi esfuerzo, ¿no? Y este esfuerzo ahora lo puedo, yo no sé, invertir en otra cosa, ya sea que mis diversiones o en empezar, no sé, estudios, otra cosa en la que pues te permita seguir avanzando, evolucionando. Yo creo que el trabajo justo es aquel que te permite evolucionar. Artístico desde los 3 años con un accidente.
me caí de la azotea y me disloqué todo el hombro, no todo este brazo. Y pues primero fue como terapia, tenía que hacer ejercicios, pero no me gustaban los ejercicios. Era pues como hacer ejercicios de ortografía, bueno, no, de caligrafía, perdón. Y me aburrían un buen. Entonces el chiste era que estaba en la casa, me di en la madre, por necio, como siempre. Y pues rehabilitación, sí, eso fue todo. Y empecé copiando, calcando dibujos. Ya después pues se me hacía muy aburrido y dije, bueno, ahora quiero copiarlos. Y después dije, ahora quiero iluminarlos, ¿no? Meterles color. Y pues así fue naciendo todo esto. Ya después, pues vinieron los cómics, ¿no? Y ya me adentré en el mundo del cómic. Y empecé a copiar, a copiar, a copiar, a copiar. Pues que la gente se quede pasmada con lo que estás haciendo, como viendo. Ya no importa lo que ellos estén pensando o meditando acerca de lo que ven, pero que esa imagen les haga olvidar, no sé, algunos segundos de su vida, de lo que posiblemente estén pasando en ese momento, ¿no? Cosas difíciles o decisiones difíciles, y que de repente pues esa imagen pueda como que voltear la antenita y que los haga pensar de otra manera. Eso podría ser. Aunque yo personalmente, pues, ya cuando lo veo ahí, pintado y ya terminado, mi trabajo personal es como llegar a esa meta o a ese, por ejemplo, realismo que quiero manejar con la plasticidad de todos los materiales. Creo que Alejandro el músico es un poco más ebrio que el Alejandro artista. Sentimientos, pues sí. No sé, por ejemplo, ahorita estas pinturas pues son realistas, bueno, tratan de ser realistas y con un material. Sin embargo, mientras las estoy pintando, pues por mi cabeza pasan un buen de emociones, ¿no? O lo que estoy viviendo en estos días. En contraposición de Alejandro Músico es gritar los sentimientos y hacer que las demás personas pues sientan eso, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de la canción que se esté tocando, del título de la canción, de los tonos de esa canción y pues de la emoción que se proyecta en el escenario o al momento de estarla tocando. Y bueno, contraposición de pintura, pues creo que Alejandro Pintor es como más, ¿cómo se dice? Pues piensa más las cosas, ¿no? Va como pincelada a pincelada, viendo, meditando, cómo va evolucionando la obra. Vamos a ver una técnica realista, no 100% realista, pero sí. La tema es la generación beat. Generación beat de escritores. Una generación que pues fue la contracultura en los años 50 de Estados Unidos. Y en lo cual pues ellos ya profetizaban, ¿no?, un sistema en el cual todo el mundo iba a estar esclavizado y en el cual el trabajo no era justo. Yo las trato de abordar de la manera más primitiva posible, ¿no? Desde los materiales hasta la manera de plasmarlo. No sé, hoy en día hay como muchas variantes de arte plástico, el cual pues no estoy con todo muy de acuerdo en todas, pero yo trato de abordarlas de esa manera, ¿no? Lo más primitivo, que se vea el trabajo, que se vea así como el sudor, la técnica de la persona que lo está trabajando. Si nos vamos en este México del siglo XXI, pues me veo como una rata de alcantarilla, ¿no? Rascando por donde sea para
para poder salir a la superficie y que de todos modos cuando te vean no te vean feo y te den una patada. En el mundo es muy diferente. Allá afuera sí, no tienes que rascarle tanto. Ahora sí que se tiene una mala concepción de cuando sales de aquí, que pues sí tienes que vértelas feo, pero realmente no, ¿eh? Creo que sí nos han vendido una mala idea de lo que es trabajar afuera de México. Amor, eso es todo. Siempre tiene que haber amor, ¿no? Esa gran fuerza que te levanta de la cama. Amor por uno mismo, por lo que estás haciendo, por las personas que te rodean. Caballeros. Por el lugar donde vivimos. Y no dejar de sorprenderse de nada. Creo que ya se ha perdido mucho eso, ¿no? Mi nombre es Alejandro Vázquez Suárez y me dedico a las artes plásticas.